Bienvenidos al canal de Vivero Marra. Hoy trataremos sobre el lotus. El lotus es una planta arbustiva rastrera, pero de tamaño pequeño. Esta característica la hace especial para ser utilizada en macetas colgantes o como un cubresuelo de canteros. Puede ser utilizada de muchas maneras, pero se destaca como una planta colgante, ya que sus peculiares flores se prestan para esto, saliendo de entre las hojas como si se tratasen de pequeñas llamas. Estas se pueden encontrar en colores naranja, amarillo o rojo. Son de tamaño pequeño, no más de 2 centímetros, con pétalos curvos. Algunas suelen presentar rebordes de otros tonos, reforzando el estilo de llamas. Si bien es una planta perenne, lo que significa que dura de año a año, su floración se da en primavera y parte de verano. Siempre es recomendable ir limpiando las flores viejas para incentivar la floración. Sus hojas son de color verde azulado, tirando a gris azul, de forma alterna y lineal. Se recomienda ir podando las ramas cuando estas tienen un largo considerable, para mantener una forma más compacta. En cuanto a su ubicación, requiere de lugares con buena luz natural o pleno sol. Se puede ubicar tanto en macetas como en canteros. También en zonas rocosas suelen ser colocadas entre las piedras. Se adapta a temperaturas superiores a los 5 grados. Por lo tanto, si vives en zonas de mucho frío o con heladas, lo mejor será repararlas esas noches de mucho frío. En cuanto al sustrato, requiere de suelos normales. Con una buena tierra negra bastará, pero si podemos mejorarla no vendrá nada mal. No le gustan los suelos muy húmedos o encharcados, así que ten cuidado a la hora de regar. Riega normalmente, pero espera a que el sustrato esté seco por completo antes de volver a regar. No se recomienda usar perlita o resaca, ya que mantienen demasiada humedad en el sustrato. En cuanto a su reproducción, este se debe reproducir mediante semillas. Para esto, debemos de sembrar nuestros almácigos en primavera. El otro método es por esquejes o gajos. Estos deben de ser de tallo leñoso o firmes, los cuales deben de tener al menos unos 10 centímetros de largo. Los limpiamos y dejamos solo pocas hojas, y los plantamos en tierra o en macetas. Si tienes hormonas para enraizar, puedes colocarle. Esto ayudará a que prendan con más facilidad. Una vez plantados, los ubicaremos a media sombra. Así concluye nuestro video de hoy. Si tienes la oportunidad de hacerte con un lotus, no lo dudes. Es una planta muy decorativa y novedosa que llamará la atención de más de uno cuando visiten nuestro jardín. Eso es todo por ahora. Si te gustó, déjanos tu like, comparte y si eres nuevo, suscríbete para más novedades.